Hello. Hello, Mr. Regalado. How are you today? Hi, Mrs. Flores. How are you? I'm fine. Excellent. Hi, Mr. Ortiz. How are you today? Excellent, teacher. Thanks. Very good. And hi, Mr. Tobar. How do you feel today? Good evening. Good evening, sir. No beanie, so you feel better, huh? I'm good. Really okay. Good. Very good. Very good. You feel better. Good. Excellent. Yes. And Mr. Salas, nice haircut. Thanks, teacher. Yeah, the barber did a good job on you, huh? El barbero hizo un buen trabajo en ti. Me vas a dar el número. Thanks. All right. And Profesora Cecibel, ¿cómo está? No le escucho. I can't hear you. There we go. Okay. Okay. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy mal. Oh, what happened? ¿Qué pasó? Me enfermé. Oh, my goodness. No me diga que le dio la gripe. Ya me pasó esa gripe tremenda. No, oh, sí, es que... Es que yo padezco de anafilaxis. Oh, okay. A los aines, entonces me tomé algo para un dolor. Uh-huh. Me causó un ahogamiento. Alergia. Ajá, mucha alergia. Ay, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es datoláctic, dijo? Anafilaxis. Anafilactic. Cis. Anafilaxis. Cis. Ajá, es cuando se le tapan todas las vías respiratorias y le provoca un paro respiratorio. ¿O es como asma? Ajá, sí. Siento mucho, eso va a ser doloroso. Horrible. Sí, me imagino. Hay que correr para el hospital. ¿Y cómo va a correr si no puede? No, ya sabe mi hija y entonces ella sale corriendo. Ah, ella corre por usted. Ajá, cabal. Sí. Ok, ya lo entendí, ok. Sí. Bueno, estoy tratando de ser un poquito cómico para que usted se ría, para que no lo agarre mucho. No, y fíjese que decía, hoy no voy a estar en la clase, hoy no voy a estar. Pero fíjese que sí, no, me gusta estar compartiendo con los demás y al mismo tiempo aprendiendo. Excelente, excelente. También nosotros, sí. Bueno, de parte mía, me da mucho gusto que esté en la clase. Sí, gracias, teacher. Okay, thank you, teacher. Very good. Señorita Daisy Pérez, ¿cómo está? How are you today? My goodness, that's a nice blouse. Bonita blusa. Thank you. You're welcome. Good evening. Good evening. How was your weekend? I'm fine. Thank you. Okay, very good. Excelente. And Mr. Regalado, ¿cómo está su weekend? Hi. Hi. Good evening. Me gusta su background. Me gusta su de lo atrás. Se ve bien. Se ve bien complicado. Okay. Thank you. Very good. Excelente. Señorita Saguet nos dejó. ¿Qué dije de malo? ¿Por qué se fue? ¿Qué dije de malo? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Very good. Excellent. Thank you for asking. And how was your work? ¿Cómo estuvo el trabajo? Eso dice todo. Eso dice todo. Exhausted, ¿eh? He tenido una semana bastante complicada, pero ahora cerré con el protocolo, entonces ya me siento como más relajada. Relajada, excelente. Bueno, es bueno oírlo, ¿verdad? Que se puede ver la luz at the end of the tunnel. You can see the light at the end of the tunnel. Puede ver la luz al final del túnel. Very good, excelente. Muy bien. Bueno,
Vamos a empezar la clase hoy. Hoy tenemos bastantes cosas que ver, como siempre, ¿verdad? Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo y poco dinero. tenemos bastante cosas que hacer. Y primeramente vamos a aprender acerca de las estaciones, que son las seasons del año. Nosotros aquí solamente tenemos cuatro, ¿verdad? Pero en nuestra otra, en nuestro otro país, que es los Estados Unidos, tenemos cuatro. Aquí tenemos dos. Nosotros somos de doble nacionalidad. Pues estamos aprendiendo inglés porque nos vamos a volar algún día, ¿verdad? Entonces, hay cuatro seasons allá y nosotros aquí solo tenemos dos seasons. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de los sports que ellos practican allá y los sports que nosotros practicamos aquí. Sports son los deportes, ¿verdad? Que practicamos aquí en nuestras estaciones del año. También vamos a ver el WH question que vimos anteriormente, pero de otro punto de vista. En este caso, vamos a agregar todas las WH question con el simple present. ¿Se acuerdan? Cuando no está con el verbo to be, lo usamos con el auxiliar do. Entonces, vamos a ver de ese punto de vista el simple present. ¿Ok? Entonces, fasten your seat belts, que vamos a take off. Amárrense los cinturones porque vamos a despegar ahorita. Ya, yeah. Para que todos estemos. Hello, Mr. Romero, how are you today? I'm fine, Mr. Miren, nos hubieran dicho que era de amarillo, ahora hubiéramos venido de amarillo. ¿Qué pasó, pues? Nadie dijo nada, no dijeron, hubieran dicho que era lunes amarillo, martes azul, miércoles verde, y ya todos venimos así, ¿ya? Pero no, no es justo, no es justo que nos dejen ahora afuera. Mr. Ramírez, ¿cómo está? No le escucho, pero esto quiere decir que you're fine. ¿Eh? Thank you, sir. Okay, very good. Excellent. Very good. I'm very fine. Excellent. Nice to see you. Bueno, creo que me escucharon de lo que se va a tratar hoy la clase, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta acerca de la plataforma, vamos a empezar con la clase. Ok. Primero, quiero mencionar los seasons. Seasons son, por ejemplo, temporadas, ya, yeah, seasons. Son las temporadas que tienen en los Estados Unidos o en Europa, que son diferentes a las de nosotros, ¿verdad? En los Estados Unidos se pueden haber cuatro seasons, four seasons, four seasons. Aquí solamente tenemos dos, ¿ya? Yeah. Tenemos, ¿cuáles son los seasons que tenemos aquí? ¿Alguno sabe cuáles tenemos? Invierno y verano. Sí. Summer. Así. Entonces sería summer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la U es A? Summer. Summer and? Summer and winter. 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 Yes, winter. Yes. Tratemos de decir la T como winter. Yes. Hagámoslo con clase. ¿No? Winter. Yes. Very good. Summer and winter. Yes. Esa es la que tenemos nosotros aquí. Pero en los Estados Unidos tienen dos más. Una es el spring, entonces nosotros aquí la tenemos también porque el spring es donde empiezan las flores, todas las plantas a florear, ¿ya? A veces aquí es como cuando empiezan a salir las campanillas, como en noviembre, en octubre, empieza todo a florear, el spring, esa es la primavera. Y en el fall es cuando ya los árboles quedan como está, que estoy quedando yo, ¿verdad? Sí. Que se le caen todas las hojas. Yes. A mí el pelo se me está cayendo, pero yo creo que ya estoy llegando al fall. estoy llegando a esa edad, ¿verdad? Todos los que tienen cabello ahorita, aprovechen, háganse cualquier estilo de corte de cabello, porque ya cuando lleguen como su servidor, solo les va a quedar un estilo de corte de cabello. Pelón. No hay otro. Así que aprovechen, ¿eh? Ok, entonces tenemos el summer, winter, spring y fall, ¿ya? Esos son los cuatro, four seasons que hay en los Estados Unidos of the year. And over here we only have two, summer and winter, ¿yes? Entonces vamos a hablar de los sports que en esos seasons
se practican. Porque imagínese usted, en el winter de los Estados Unidos, no es como el winter de nosotros. Winter de los Estados Unidos es donde neva, ¿ya? Neva. ¿Quién va a estar jugando? Imagínese jugando soccer afuera, o sea, lo que jugamos nosotros, o sea, nos congelamos. Entonces, para cada season hay un tipo de sports. ¿Qué tipo de sports conocemos? Señorita Flores, ¿me puede decir algún sport? Seasons and sports. Lo vamos a poner aquí en sports. Sports, deportes, ¿ya? Soccer. Uh-huh. ¿Qué me dijo, señorita Cecibel? Soccer. Soccer, yes. And soccer, yes. Eso sería balompié, ¿verdad? Soccer, yeah. ¿Qué más conocemos? Basketball. Basketball, yes. Basketball. Football. Very good. Basketball, ajá. Football. Baseball. Football, yes, que es diferente a soccer, ¿verdad? Soccer es con el pie, yeah, y el fútbol también con el pie, pero ellos lo juegan con la mano. Baseball. Base. Tennis. Ball. Yes. Tennis. Yes. Tennis. ¿Alguno de ustedes juega tenis? ¿No? Yo, no. Yo sí juego tenis, ya. Yeah. Tenis, ya. Yeah. Sí, qué bueno. Ya. Yeah. Ponerse en forma. Ya. Yeah. Tenis, ya. Yeah. ¿Qué más tenemos? Golf. ¿Qué más? ¿Alguien más le gusta? ¿Perdón? Swim. Golf. Swim. Ok, swimming. Yes, swimming. Golf. Yes, golf. ¿Cuántos de ustedes juegan golf? ¿Los fines de semana? En el campestre. En el campestre. Golf, yes. Entonces, golf. ¿Qué más tenemos de ¿alguno de ustedes ha ido a Bicentenario? Ya. Yeah. Ok, ¿qué es lo que hacen ahí? Cycling. Caminar. Bike, yes. Bike riding, dijo. Walking. Walking, yes. Running, yes. Hiking. ¿A dónde van hiking? Aquí. Allá. Cycling, teacher, with a bike. Cycling. Aquí lo pusimos, mi reina, no me regañe. Aquí lo puse ya, bike riding. Sorry, but it's the same, bike riding, cycling. Sí, mi amor, it's the same, no me regañe. Teacher, estoy diciendo, bike riding. Sí, pero lo podemos poner también, no se preocupe. Bike riding, yeah. Cycling, yeah. Surfing. Surfing, yes, ajá, cycling. Vaya, cycling. Surfing. Yeah. Surfing. Okay. Surfing. ¿Qué más? Skating. Volleyball. Volleyball? Yes. Volleyball. Volleyball. Okay. Maybe fish. Y hay muchos más que podemos mencionar, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a poner es en qué season nosotros practicamos esos deportes. Ya. Por ejemplo, en el summer, ¿qué podíamos practicar en el summer? Soccer, basketball. Football. Okay. Bike. Entonces, vamos a poner play. ¿Qué? Baseball, ¿verdad? Baseball, digo. Plays baseball. Uh-huh. Que es football. Este que está aquí. Bike riding. ¿Cómo? Bike riding. Oh, riding. Riding. Entonces, we can go
Bike riding, yes. We can go. Vamos, podemos ir a pedalear, a montar las bicicletas. Yeah, very good. ¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos jugar tenis en el summer? ¿Tenis? Yes. Okay, yes. You can play tennis. Yeah. Tennis. Vamos a quitar el tenis de aquí. ¿Dónde tenemos el tenis? Acá está. Yeah. Vamos a quitar el bike riding también. Mm. Ok, ¿qué más podemos hacer en el summer? Es el summer, ¿verdad? Summer. Can we play volleyball? Volleyball. Okay, we can play volleyball. Yes, it's a volleyball. Teacher, el surfing. Yeah, we can go. We can surf, huh? Surf. We can surf, yes. Football, falta. Oh, okay. Sí. Football. Yeah, we can play football. Play soccer. Huh? Play soccer. Soccer? Oh, soccer. Yes. Soccer. Play soccer. Yeah. Play soccer. Muy bien. Ahora en el winter, ¿qué podemos hacer en el winter? En winter. ¿Qué? ¿Mm? Ski. Ok, we can go skiing, yes. No lo tenemos aquí, ¿verdad? No. No? Ok. We can go skiing, yes. Go skiing. Yeah, we can go skiing. ¿Qué más podemos hacer? Hockey. Este ya no está ahí. Este ya no está ahí. Este ya no está ahí. Este no está ahí. Este no está ahí. Walking, ya no está ahí. Running. ¿Qué más tenemos? ¿Ya nos quedamos sin nada? Skating. Aquí en el winter. Estamos hablando de que ha habido un incremento, Paula. Snowboarding. Snowboarding? Mm-hmm. In the winter? Yes. Yes. Snow. Boarding, yes. Snowboarding, yes. Ajá. Muy bien, excelente. Podemos. ¿Alguno sabe qué es el hockey? Teacher. Sí, señorita. Teacher. Sí, señorita. ¿Qué es? Snowboarding. Snowboarding es cuando usted va a la nieve. Ahí la voy a invitar cuando vayamos a Washington. Va, está bien. That's okay, teacher. Sí, okay. Mire, usted va a la nieve. Y entonces hay una tabla, ese es el board. Hay una tabla, ah. Usted se pone en los pies y ahí lo abrocha y... Ajá, I see in movies. Yes, in the movies, yes. You see in the movies, yeah. Snowboarding, y viene the avalanche. Detrás del snowboarder, viene la avalanche. Yes. Y, ¡ah! Pero no se preocupe, yes. No la voy a llevar donde hay avalanchas, ok. No, solo donde va. Bonito. Ok. Eso es, okay. Ese es el snowboarding. Y el hockey. El hockey. Hockey. Yeah. Hockey es donde juegan así como ¿qué es? Es como que andan pegándole una pelota así, pero sobre hielo. Entonces, eso se juega en el winter. Play hockey. Si tiene dinero y puede mandar a hacer una cancha de hockey aquí, va a ser mucho dinero, porque aquí no tenemos y solo lo podemos ver en películas de Canadá. Canada, but we don't have like something where we can play hockey. So that's an idea for you. Y tenemos también en New York, have you seen a movie in New York donde hay bastante gente en el downtown, ice skating. ¿Sí? Ice. Patinar en hielo. Huh. Yes, patinar en hielo. Oh, ice skating, sí. Yes. Skating. ¿Ya? Yeah. Ese es patinar en hielo. Yeah. Así como en la película. Sí. Bien chivo. Yes,
ice skating. Eso se hace en el winter. Aquí, ¿qué es lo que hacemos en el winter? Aquí nos escondemos. No, dice, viene el agua y dice, no, hay que esconderlo. No aprovechamos el winter. ¿Eh? No hay cómo aprovecharlo. Cuando es cuando llueve. Pero en Estados Unidos sí. Hace snow. Teacher. ¿Sí? Pero acá en El Salvador, cuando llueve, lo divertido es meterse en los charcos. Oh, sí, 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 bien. Sí, ponerse las chancletas y ir al charco. Sí. Digo, sí, eso sí. Eso es lo mejor que hay, oiga. Ir a tirarse a una quebrada y que le pase todo el agua con lodo y todo eso. Y no se enfermaba uno. Oiga, éramos de hierro, ¿ah? ¿Eh? No nos enfermábamos. No pasaba nada. Sí, que si potada, sí, eso sí a uno. Sí, entre más liso, entre más lodo había, mejor. Sí, hoy no se tiene que, el niño no tiene que tocar a tierra ni nada, no. Hay que desinfestarlo y aquí todo eso. Nosotros aquí, no, sí. Íbamos a cortar mangos y los mangos caían en los barrancos y ahí con todo el lodo y todo eso, solo limpiamos ahí. Sí, ¿no? Yo creo que los parásitos que teníamos adentro eran más fuertes que los de afuera. Se los comían. Hoy no, hoy todo ha cambiado. Pero, yeah, eso es lo que hacíamos en el winter, yes. Ok, ahora vamos a ver. What do we do on the spring? On the spring season. No hay mucho que hacer, ¿verdad? Spring es como cuando está así como medio ventoso, así que está haciendo mucho viento y los árboles están tirando su polen y todo eso. Entonces ahí como que solo podemos, bueno, en los Estados Unidos, they like to go and play golf y play volar soccer. Cometas. ¿Perdón? Yes, ajá. Fly. Cometa. Fly a kite. Yeah. Fly a kite. Yeah. Uh-huh. Sí, eso hacemos para octubre, ¿verdad? Fly a kite. Podemos play golf. Los que nos gusta jugar golf, no, en la mente, pues, porque aquí no podemos jugar. Play golf también. Podemos jugar play soccer, ¿verdad? Si dan ganas de salir allá afuera a divertirse un rato. I think it's the time when you feel like, I need to be outdoors. Outdoors es afuera. So fly a kite, play golf, play soccer. Ir a tomar chuco, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Oiga, don Ramírez, usted sabe todo de eso, porque no nos comparte. Sí, sí, cierto, mire, el chuco con chile y todo eso en la frijoles. Con su gorro y frijoles. Y, dice, también se puede jugar el highball. ¿El highball? ¿Qué es eso? Señorita Cecibel, ayúdenos también. ¿Qué más? ¿Qué más se puede en el spring jugar aquí? Se puede. Ya nada, ¿verdad? Correr. Correr, sí, que puede go running, yeah. Go jogging. Y en el fall es cuando all the leaves are falling. Hay una canción. All the leaves are falling. Ta-da-da. Fall. En el fall, ¿qué es lo que podemos hacer? Dan ganas de ir a manejar. Hiking. Biking, ¿verdad? Go biking. Yo bike riding. Yeah. Bike riding. And hiking? Yeah, hiking. Yes, go hiking también. Go hiking. Yes, go hiking. In play football. Esos son los más que todos son los deportes, sports that we can play in different seasons. So we have four seasons. We have summer, we have winter, we have spring, we have fall. Entonces, what do you like to do? La pregunta sería, what do you like to do on summer, you know, or in summer?
In the summer. In the summer. In the summer, yes. What do you like to do in the summer or on the summer? Entonces, usted, oh, I play basketball, I go bike riding, I play tennis, I play volleyball. Esa sería la respuesta, ¿verdad? I go surfing. Mira, y el sobre, un sobre de manita. Okay. I go surfing. I play football. I play soccer. Yes. Esas serían las respuestas. Y cuando le preguntan, what do you like to do in winter time? Oh, I go skiing. I do snowboarding, or I play hockey, or I go ice skating. I go ice skating, or I play ice skating. What do you like to do in the spring? I fly a kite, I play golf, I play soccer, I go jogging. Jogging is, ¿cuál es la diferencia entre jogging and running? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre jogging and running? Jogging, trotar y running, correr. Yes, señora Santillana, ¿qué comió ahora? Está bien sharp, así. Hey, esto. Yeah, very good. Congratulations. Yeah, jogging es cuando usted va a trotar, ¿verdad? Jogging. Y running es cuando usted va a correr. Yeah. Yo ya no, I don't run, I jog. I go jogging, yeah. Despacito, así. Despacito. Si no, se desarma uno. O si no, le duele todo el cuerpo, ¿verdad? Si voy el viernes, no me levanto hasta el lunes. Así que me levanto. Usted, señor Ramírez, ya no, ¿verdad? Tampoco. No. I don't know running. Dice que ya no se levanta todo el mes. Ok. In the winter, go skiing. Yeah. O sea, eso es lo que hace. What do you like to do in the winter? What do you like to do in spring? What do you like to do in fall? Yeah. In summer, in spring, in fall. Entonces, esas son las actividades que nosotros hacemos. Y podemos preguntar, por ejemplo, usted, ¿cómo le preguntaría si usted se encuentra con el señor Ramírez, señorita Santillana, y le quiere preguntar qué deportes practicas? What sport do you practice? Okay. What sports, ¿verdad? Do you play? Yeah. Play. Yeah. Sí, eso se traduce, se interpreta qué deportes practicas tú. Yeah. Okay. Entonces, what sports do you play, Mr. Ramirez? Y usted va a decir. I play a sport, swimming. No tiene que decir sports, porque sports son acuérdense, son deportes, ¿verdad? Entonces, usted dice, I play swimming. Yes, o I go swimming. No play, porque play es you play a guitar. You play volleyball, you play soccer, pero go swimming es, dice, voy a nadar o nado, ¿verdad? Go swimming. Ok. Ese es cuando usted dice swimming, I go swimming. Yeah. Ok, ahora, señor Ramírez, pregúntele a la señorita Flores lo que la señorita Santillana le preguntó a usted. What sport do you play, Mrs. Flores? I go swimming. Lo mismo que hace el señor Ramírez. Sí, está bien. Está bien, tranquilo. Ok, very good. Ahora, señora Flores, pregúntele al señor Salas. What sports do you play? Dígalo otra vez, please. No le quiere decir, mire, no quiere. I'm sorry.
I go by reading. Okay, I go by riding. Riding, okay, okay. I go by riding. Riding, ajá, muy bien, very good. Ahora, pregúntele a la señorita Cecibel. What sport do you play, Miss Cecibel? I practice basketball. Ok, no, usted dice I play basketball, así como está aquí. I play basketball. I play basketball, yes, basketball, very good. Ahora pregunta al señor Regalado. What sport do you play? Y tengamos cuidado, perdón, señor Regalado, tengamos cuidado en la pronunciación de las, acuérdense, no es what sports, ¿eh? Porque ve aquí, en esta no tiene una E. Si tuviera una E, entonces dice sports, pero es la S, la pronunciación. What? Dije sports. Sport. Very what good. Sport do you play, Mr. Regalado? Uh-huh. I play tennis. I play tennis. Oh my God, Mr. Regalado. Vamos a jugar una vez tennis. Okay, okay, very good. Ahora pregúntele a la señorita Pérez. Mire, se está listando ella. Cuidado, ¿eh? Okay. What sport do you play, Mr. Mrs. Pérez. Miss. Oh, Miss. Oh, perdón, lo siento. Mrs. Pérez. Oh, Miss Pérez. Mrs. Okay. Señora de Pérez. I go hiking. Oh my goodness, mire. Le gusta la adrenalina, hiking. Yes, very good. Yes. Very good. Excelente. Ahora pregúntele a la señorita Saget. What sport do you play, Miss Saget? I play basketball. Oh, you play baseball. Esta, I play baseball. Very good. Dígale, I play baseball. Baseball, yes, very good. Baseball es la que se tira así, la pelota grande, ¿verdad? Sí, se tira así. Ok, very good, excellent. Ahora, señorita Saget, pregúntele al caballero Vázquez. What sport do you play, Mr. Vázquez? Mr. Vázquez, very good. I play soccer. Okay, very good. Ahora, Mr. Vázquez, pregunta a la señorita Santillán. What do you like to do in the summer? No, what sports do you play? Ah, sorry. Mm-hmm. What sport do you play? Permítame. Permítame, señorita Santillana. Yes. Okay, vamos a decirlo despacito, ¿verdad? Despacito, muy despacito. Okay. Okay. What sport do you play? What sport? No, sport. Do you sport? Sports. Mm-hmm. But what sport do you play? Muy bien. Ahora, dígalo fluido, como me lo dijo anteriormente, pero con cuidado de la pronunciación. What sport do you play, Mrs.? Y le dice el apellido. What sport do you play? Sorry, what sport do you play, Miss? ¿Cuál es el nombre? Disculpe. Se me olvidó. Santillana. Oye, es bien famosa. Es un nombre. Santillana. Yeah. Sorry, nuevamente. Sí. What sports do you play, Miss Santillana? Very good. I go swimming. Very good. I go swimming. Okay. Ahora, señorita Santillana, pregúntele a la señorita Salazar. What sport do you play, Miss Salazar?
I play soccer. Very good, I play soccer. And pregúntale al señor Romero. What sport do you play, Mr. Romero? Very good. I go surfing. Okay, go surfing. Alguien que se me... Oh, okay, Mr. Romero, pregúntale al señor Tobar. What sport do you play, Mr. Tobar? I love go bike riding. Okay, he loves to go bike riding. Okay, ahora pregúntale al señor Salas. No le hemos preguntado, ¿verdad, señor Salas? Sí, 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 ya le he preguntado, pero no hay problema. Ok, ya le preguntamos a la señora Cecibel y al señor Regalado también. ¿Ya? Ok, entonces pregúntale al señor Salas para que termine su ciclo. What sports do you play, Mr. Salas? I play baseball. Baseball, very good. Ok, en ocasiones a veces le van a preguntar a usted que con quién usted va a jugar baseball, ¿verdad? Entonces, para preguntar con quién, ¿cuál WH question usábamos para referirnos a persona? Who. Who, very good, yes. Who do you, entonces sería, who do you play? Do you, por ejemplo, el sport, ¿verdad? Voy a poner aquí sport. Basketball. Yes. Si usted le dice, primero le va a preguntar, what sports do you play, señorita Cecibel? What? No, 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 yo les... Who? I'm asking you, what sport do you play? Who? What sport do you play? No, señorita Cecibel, yo le estoy preguntando a usted, what sport do you play? Ajá. Y usted me contesta. Who do you play? No, no. Señorita, permítame. Señorita Daisy Pérez, yo le pregunto, what sport do you play? Y usted me dice. I play basketball. Ok, ahora la otra pregunta va a ser esta. Por eso le va a poner atención a la persona que, con la que está hablando. Who do you play basketball with? Yeah. Who do you play basketball with, señorita Pérez? I play basketball with family. Okay, with my family. With my family. Con with my family. Family. Yes, very good. Esa va a ser la dinámica, okay? Entonces hoy se le va a agregar una pregunta más. What sport do you play? Cuando usted me conteste, what sport do you play? Y luego uso ese sport que usted me dijo para hacerle la segunda pregunta. Who do you play basketball with? Yeah. ¿Estamos bien? Yes. Ok, y así vamos a ir subiendo la complejidad, ok. Entonces, señorita Daisy Pérez, pregúntale al señor Vázquez. Oportunidades para apoyarte como siempre. Mr. Vázquez, what sport do you play? I play soccer with my brother. No, espérese, espérese, señor Vázquez, espérese, tranquilo. Sorry. Sí, sorry, yes. Espérese, ella le va a hacer dos preguntas. La primera pregunta es solo para informarse qué es lo que usted juega. Y después okay. Le va a contar con quién va, porque parece que a ella le gusta el deporte. Yo quiero ir con usted y también quiere. Okay. Number two, who do you play basketball with? I play soccer with my brother. Okay, very good, excelente. Ahora señor da basket, pregunta a la señora Flores. Miss Flores, what sport do you play? No, 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 what sport? What port do you play? Yo le oigo como que dice port. No le oigo la S. Port, but what sport do you play? Who do you play? No, señor Vázquez. Señor Vázquez. Bájale, bájale a la televisión. Espérame.
Ya. Ok. La primera pregunta es, what sport do you play? Esa nomás para averiguar qué deporte esa persona practica. La segunda, cuando él le diga el sport que ellos practican, luego le va a hacer la segunda pregunta. Who do you play el sport que le dijo with? ¿Con quién usted juega, por ejemplo, soccer? ¿Verdad? Es la segunda okay. pregunta. Uh-huh. Va. Okay. What sport do you play? Mrs. Flores. Mrs. Flores. I play swimming. El swimming, usted no dice play swimming. Aquí lo escribimos, mire, Mrs. Flores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Go swimming. Oh, tiene razón, no lo pusimos, ¿verdad? Go swimming. Yeah, pero ese sería I go swimming. Yeah, swimming. Yeah, I go swim. What sport do you play? Well, I go swimming. Eso dice usted. Ok, señor Ronaldo Vázquez, pregúntale otra vez. What sport do you play? Who do you play swimming with? No, who do you go swimming with? Okay. Who do you go swimming with? Okay, very good. Thank you. Ahora Mrs. Flores pregunta al señor Ortiz. What sport do you play? I play soccer. Do you play soccer? With my brother. With my brother. Please. Yes. Ok, ahora señor Ortiz, pregúntele al señor Regalado. What sports do you play, Mr. Regalado? I play tennis. Who do you play tennis with? I go play tennis my brother. With my brother. With my brother. ¿Otra vez? I go play tennis. I play tennis. My brother. With my brother. Otra vez. I play tennis with my brother. Very good. Ahora pregunte a la señorita Cecibel. What sport do you play, Miss Recibel? I play basketball. Okay. Who do you play basketball with? With my son. Very good, with my son. Ahora pregúntele a la señorita Cecibel, al señor Ramírez. What sport do you play, Mr. Ramírez? I go swimming. Okay. Who do you play swimming with? Señorita Cecibel, oiga lo que le dijo el señor Ramírez. Él no le dijo play swimming. Él le dijo. Swimming. Repítale, señor, por favor. I go swimming. Okay. I go swimming. Who do you play go swimming with? No, la sería. Si él le dice, I go swimming, entonces usted le pregunta, who do you go swimming with? Swimming with. No, who do you go swimming with? Who do you
go swimming with. Swimming, swimming. Swimming. With. Swimming with. Mm-hmm. Teacher. Yes, sir. The answer is the partner swimming or partner swimming. No, I go swimming with. I go swimming with. No, swimming. Swimming. Ajá, with. I go swimming. No, pero ese es el señor Ramírez, tiene que decirle. Ajá. Go do you swimming with. The partner swimming. No, I go swimming with. I go swimming with. Yes. Mm-hmm. I go swimming with the partner. Swimming. ¿Y quién es el partner, pues? ¿Los compañeros de natación? No. My friends. Esos son friends. My friends. Okay. I go swimming with my friends. Ah, okay. I go swimming with my friend. Very good. Excelente. Ahora se pregunta a la señorita a la señorita Santillana. What sport do you play, Mrs. Santillana? I play golf. Who do you play baseball with? No, dijo golf, ¿eh? Repeat. What sport do you play, Mrs. Santillana? I play golf. Who do you play golf with? With my brother. Very good. Ahora, señorita Santillana, señorita Pérez, ¿ya participó usted? Sí, ¿verdad? Pregunta del señor Romero. What sport do you play, Mr. Romero? I play baseball. Who do you play baseball with? I play baseball with my daughter. Okay. La pronunciación with... Tiene que sacar la lengua de with, porque si dice with, eso es no es correcto, es with, así, with, with, así, with my brother, okay, with my brother, very good. Señorita Santillana, cuando dice, who do you play, entonces asegúrese que dice, who do you play. Who do you play? Who do you play? Yes, you, yeah, who very do good. You play? Mm-hmm. With, very good. Okay, Mr. Romero, pregunta a la señorita Salazar. What sport do you play, Miss Salazar? I play soccer. Who do you play soccer with? I play soccer with family. With my family. With my family. Acuérdense que la tiene que sacar, no les veo que saque la lengüita. With. No. Mire. With. With. No. Espere. With. Uh-huh. With. With. Ajá. With. Para que le salga bien el sonido. With. Ok. Ahora pregunta al señor Tobar. What sport do you play, Mr. Tobar? Mm-hmm. Very good. I go bike riding. Very good. Who do you go bike riding? Riding. With. Le falta el with. No with, no, saque la lengüita. Si no saca la lengüita, no va a salir. Se le va a oír diferente. With, no es with, es with. With. Yeah. With, no, with. With. Teacher, ¿podría deletrear esa palabra? ¿Cómo se pronunciaría? Ok, lo que está pasando es esto, ven. Al principio yo les enseñé la pronunciación de esto. Les dije yo que para hacer la pronunciación de esto tenían que sacar la lengua y practicar eso.
sea, dije, la palabra que usamos fue esta. Esta es la palabra que usamos y la empezamos a deletrear de esta forma para poder pronunciar la TH. Y la forma como se pronuncia esta palabra es M-A-E-R. Yeah. M-A-E-R. Entonces, ya cuando vamos poniendo sílaba por sílaba, se escucha ma, there, ¿sí? Ma, there. Esa era la práctica que tenía que hacer para que en esto, ya cuando lleguemos a estas palabras, ya usted nomás ve la TH y usted dice with, saca la lengua, with, porque si no, va a querer imitar el sonido, with. With o with, ¿sí? Y no es ese, o sea, cuando le escuche a alguien decir esa palabra, with, va a pensar que está diciendo trigo, with. Y with, va a pensar que está diciendo W-I-S-S, with. Pero no tiene que ser with, así, with. ¿Sí? Y mother es la mejor palabra que puede usar usted para practicar. M-A-L-E-R, M-A-L-E-R. M-A-L-E-R, mother, yeah? Mother. Esa es la articulación de las palabras. Tienen que articular bien para que se le oiga esa palabra with. No es fácil esa palabra, pero sí se puede lograr con un poco de práctica. ¿Okay? Entonces, el que no la puede pronunciar todavía estamos a tiempo de practicar la TH, el sonido de la TH. ¿Ok? Entonces ahí dice with. Who with. Do you play basketball with? Basketball. With. Ball es con dos L's. Basketball. Yeah, with. Ok. Entonces, la otra, ya cuando hayan contestado eso, la otra pregunta sería: where? La palabra where, ¿qué es lo que andamos buscando con la WH question where? ¿Dónde? La forma de pago. ¿Dónde? Lugar, place. Lugar, sí. No forma de pago, solo lugar. Yes. Forma de pago es otra. Where, ¿dónde pago mis recibos? No. Sí, también, ¿verdad? Where, forma de pago. Yes. Entonces, y yeah, esto andamos buscando place. Entonces, where do you play? Where do you play, por ejemplo, soccer? Yeah. Yo puedo decir at the park. At the park. Yes. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Where do you play soccer? Yeah. Where do you play soccer? Where do you play soccer? At. At. Where do you play soccer at? ¿A dónde practicas tú el soccer, verdad? Y usted dice, oh, at the park. At the park. Esa sería la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? La otra, number four, la question que quiero que aprendamos también es, ¿se acuerdan cuando aprendimos la frequency of words of frequency? Las palabras de frecuencia, por ejemplo, how often, never, almost never. ¿Se acuerdan? Entonces, how often, que a menudo, ¿verdad? How often do you practice, por ejemplo, biking? How often do you practice snowing? Pongamos snowing, snowing. How often do you practice snowing? Te puedes decir once a week. Once a week. Esa sería como una respuesta, ¿verdad? Once a week. Se puede dar otra respuesta. Once a week. Ahora podemos preguntar aquí también otra vez.
el lugar donde practica, si es práctica que usted hace, o también podemos usar el what time do you start playing soccer? What time do you start playing soccer? Yeah, it says around five in the afternoon. You say around 5 in the afternoon. ¿Sí? Entonces eso sería como pidiendo el tiempo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es practicando las WH questions, pero ya ahora más específico a una actividad. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para ustedes para mañana? Ustedes me van a traer contestado esto en su propia situación. O sea, por ejemplo, la señorita Daisy Pérez dice, what sport do you play? Well, I play soccer, I go bike riding, o de diferentes sports. Si usted practica más de uno, entonces lo menciona ahí. Y cuando diga, who do you play basketball with? Well, I go bike riding with my husband. I go swimming with my sister. Yeah? Entonces van a ser diferentes personas, ¿verdad? Si tienen más de un sport. Y where do you play soccer at? Or where do you swim? Well, I usually go to Mágico González, yeah, to the swimming pool at Mágico González. Or I go to, no sé, qué sé yo, to the beach, yeah, when I practice swimming. And bike riding, I go to Bicentenario every Sunday. How often do you practice your sport? Y usted le va a poner ahí una frequency word, o sea, every day, every other day, once a week, or once a month. Caso mío, si dijera bike riding, sería once a year, una vez al año. Okay. Pero en su caso sería otro diferente. Por ejemplo, señor Vázquez, ¿cuántas veces va usted a manejar bicicleta? Por semana, dos o tres. Oh my goodness. ¿Y sports? ¿Algún sport? ¿Basketball, soccer? No. No, solo bike riding. Swimming? Yes. Swimming, yes. Nothing. No. No. Okay. Mm-hmm. Entonces, yes. Thanks. Entonces, mm-hmm. Esas son las el que le queda de mañana lo vamos a se lo voy a preguntar así aleatoriamente para no preguntárselo a todos. Y vamos a hacer el ejercicio mañana, el primer ejercicio, ¿ok? Para el viernes, no, para el jueves, perdón, ya el final tiene que estar terminado. Si alguien está trabajando en el final y necesita no le ayuda, escucha, teacher. Let me know, ¿perdón? Sí, le escucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se escucha. Hoy sí. Yes. Hoy sí. Ok, se había arruinado, ok. Para el jueves ya necesitamos tener terminado el final. Si están trabajando en el final y tienen alguna duda, let me know, ok, let me know para que yo les pueda ayudar. Pueden enviarme un mensaje, un text message y yo le voy a contestar, ok. Pero diga, teacher, ¿me puede ayudar en esto, por favor? Porque a veces mandan un mensaje, pero lo mandan así y como tienen otro compañero que ya van adelantados, ellos le contestan más antes que yo. Así que me ganan. Ok. Sí, pero si quiere que yo le conteste directamente, teacher, por favor, ayúdenme en esto. O anybody help me on this one. Ok. ¿Alguna pregunta de los seasons, sports y las WH questions que practicamos hoy? El equipo italiano. No, todo es correcto. No, okay. Very good. Entonces, hasta aquí vamos a llegar y acuérdense que esta es la última semana ya. Estuvo. Ya, terminamos. Casi terminamos.
tres días más y terminamos. Ok. Es que felicitaciones a los que ya están trabajando en el final y los que todavía no, pues echémosle ganas, ¿ya? Para terminar con la plataforma, siquiera un 80%. Yo los pido 90% porque sé que saben hacer más de eso, ¿ok? Si no hay preguntas, then I see you tomorrow. Thank you for being on time today and have a good night. Okay? Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. I see you. I see you. Bye.